¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues bueno, en esta ocasión tenemos el agrado de presentarles este Renault 5 1978. Es la versión TL. Este auto, pues bueno, les quiero platicar un poquito la historia, porque este es un auto de los más fieles a como salió originalmente el Renault 5. Es un auto que fue introducido por Renault en 1972 a nivel mundial. Y en México, bueno, llegó años posteriores. Pero en este auto lo que me gusta más es su simpleza. Y un poquito les voy a platicar la historia de este precioso Renault 5. Este auto fue trazado sobre el Renault 4 por Michel Bue, que fue el diseñador. Que tristemente, cuando sacó Renault este vehículo ya a la venta, a los pocos días esta persona falleció. Y bueno, la verdad es que fue un diseño bastante innovador, un diseño muy, muy limpio, muy puro, y que respondía a las necesidades de aquella época, el Renault 5. Estamos hablando que las nuevas familias, los jóvenes que buscaban un vehículo, pues no tan líneas clásicas como a lo mejor pudiera ser un Mini, un Renault 4, buscaban algo un poquito más innovador, que respondiera a los nuevos baby boomers, como lo es este Renault 5. El Renault 5 fue un ícono y lo sigue siendo todavía, porque Renault ya está sacando su nuevo modelo eléctrico, que como muchas marcas ya lo hicieron, Mini, que hizo un restyling de un modelo antiguo, Fiat 500, como lo vemos también. Y pues bueno, este no fue la excepción de Renault. Ahora acaba de sacar su nuevo Renault 5, inspirado en estas líneas clásicas de este vehículo, que es un ícono de la cultura pop. Y pues bueno, les puedo decir que este coche fue innovador desde el momento en que sacó estas defensas, que eran de fibra de plástico, un auto dinámico, versátil, divertido, juvenil, práctico para las nuevas generaciones. Estamos hablando de los 70s de este vehículo, pues fue muy innovador. Un motor originalmente 850 centímetros cúbicos que ocupaba la mecánica del Renault 4. Posteriormente tuvo un motor más grande, de casi 1000 centímetros cúbicos, luego casi 1100. Y el que nos tocó aquí en México, en la filial mexicana, fue de 1289 centímetros cúbicos con 59 caballos, que para redondearlo fueron 60 caballos. 3.5 metros de largo, 1.52 de ancho y de alto 1.40. Una suspensión independiente en las cuatro ruedas, con barras de torsión, con su elemento hidráulico que fueron los amortiguadores, y con una barra estabilizadora en la parte delantera. Unos frenos de disco en la parte delantera, bastante bueno, y sobre todo, pues algo no muy común en nuestros vehículos mexicanos, y con un repartidor de freno. Este vehículo, pues como les comentaba, fue muy innovador. El portón amplio en la parte trasera, que además podíamos obtener mucho mayor espacio de carga al abatir los asientos traseros, se podían abatir perfectamente, y con un portón muy amplio para meter cualquier cosa de carga, incluso hasta un mueble se podía cargar en este vehículo. ¿Qué competidores tenía este Renault 5 en Europa? El Fiat o Seat 127, comercializado en España por Seat, pero era el mismo vehículo. Y pues bueno, vamos a ver también la parte interior de este vehículo, que la verdad, su simpleza, su sencillez, y ustedes ven aquí que no trae agarraderas ni mucho menos. El auto, pues bueno, pues muy sencillo, sus sillones, que en un inicio, como en es el caso de este auto, venían sin cabeceras, pero muy práctico, con un espacio en el habitáculo interior bastante bueno. Su tablero muy sencillo, con su rombo, sus indicadores. Vean ustedes sus indicadores, su velocímetro, marcaba ahí para señalizar el freno de mano, si se calentaba la temperatura, el aceite, el ahogador. En algunos, sobre todo en las versiones europeas, la luneta térmica, que aquí en México pues no llegó así. Para Estados Unidos sí, las versiones del LeCar, pero para México no. Nos marca ahí el voltímetro. Aquí en este caso de este vehículo le montaron un reloj que no correspondía a este modelo, pero sí para el Renault 12 TS, que no se me hizo mal detalle, el reloj Jaeger. Viene ahí con su encendedor. Estas palancas para obtener aire frío en verano,
bastante buenas para la parte superior y que también ayudaban a desempeñar su encendedor y su radio, que a mí me fascinó. La verdad está increíble, por ahí se alcanza a apreciar el emblema de Renault, Loria, muy bonito, con su consola y su bocina en la parte de abajo, ahí marcando Renault 5. Y algo que me gustó mucho de la persona que lo restauró en su momento, vean ustedes el cielo, que así venía, con fibra. Este ya lo hicieron como un develur, pero sí respetaron los rombos originales que traía, y eso a mí me encantó. Vean ustedes la luz de domo que se prende con la puerta. Y pues a pesar de su sencillez de este coche, la verdad es que era muy práctico, muy económico y bastante confiable. Aquí en la parte de abajo traía la palanca para abrir el capó del motor, y en esta parte, pues bueno, traía su ahogador. Véanlo ustedes, la verdad es que es un auto muy sencillo pero muy espacioso. Véanlo, el vehículo, le hicieron su tapetillo, que la verdad es muy de época, bastante fiel al original, sus asientos de vinil con una reproducción bastante buena, y su tapa de allá atrás del maletero, de lámina, la forraron en vinil, no iba así originalmente, iba en una alfombra. Y también quiero que observen los tapones son los originales. La verdad, esta sencillez del vehículo es lo que a mí me encanta. Vean las defensas en el color como venían de fábrica, es una maravilla este tipo de vehículos, verlos tan sencillos. Vamos a abrir la tapa de la cajuela y vean ustedes, o sea, a pesar de ser un vehículo compacto, teníamos un buen volumen de carga en la cajuela. Estos son los asientos que les digo que traían estas palancas para poderlo uno reclinar y obtener un mejor espacio de carga. La verdad eran soluciones bastante prácticas. Este auto pues tiene, por supuesto, toda su documentación en orden, factura original, su tarjetón de Secretaría de Hacienda, dictamen del Instituto Politécnico que avalan las placas de auto antiguo. Y vean, algo que yo siempre valoro mucho es el manual de propietario. Este es el manual de conservación del auto. Vean ustedes qué preciosidad, está súper bien, aunque es una réplica, está súper bien en este auto y tiene todas las cuestiones, incluso se hicieron las copias a color. No, hombre, qué maravilla, la verdad a mí me encantó, y tiene toda la simbología y explicando cada una de las cosas que requiere. Estos revisteros, la verdad, muy dinámicos para poner objetos o cuestiones ahí. La verdad es que es un auto que merece mucho la pena. El cierre es bastante bueno. Y pues bueno, vamos a ver sus limpiadores, son Seth Marshall. Otra cosa es que trae sus faros originales con su desgaste propio, Civi, que son la marca original, y los cuartos. Estos cuartos, he de decir que en este vehículo eran completamente transparentes, pero pues bueno, estos son de un modelo posterior, pero también son originales. Vamos a ver también el área de motor, que aquí Lalo me va a apoyar a poner la varilla. Que algo que me encantó de este coche es que viene muy original y muy completo. Trae su motor 1300, con todo su filtro, su electroventilador, que era también otra de las cosas innovadoras de este vehículo, la tracción delantera, con su electroventilador, la varilla, o más bien la llave para quitar las tuercas, su rueda de refacción en el cofre, la verdad está súper bien, alternador, son cosas que se aprecian mucho de este vehículo. Miren ustedes qué bonito encendió, es un motor la verdad muy silencioso, con muy buenas prestaciones. Hay que acordarse que aquí en México, pues bueno, realmente su rival competidor era el Volkswagen Sedán, y este vehículo, pues bueno, obviamente era superior en cuanto a habitáculo, espacio de carga, prestaciones de motor a un Volkswagen Sedán, que la verdad son muy buenos vehículos los Volkswagen Sedán, pero este vehículo sí tenía mejores prestaciones que un Volkswagen Sedán, tanto en cuestión de suspensión, motor, la habitabilidad, todo era mucho mejor. E incluso a mí me llama la atención que todavía trae el depósito de cristal, que era muy común que cuando no los ponían a punto podía llegar a reventar. No es el caso de este, ha sobrevivido hasta estos días porque ha sido bien mantenido. Y pues bueno, aquí también trae su lámina donde aparece el número de chasis y tiene el tipo de vehículo del cual se trata. Aquí también hicieron una buena reproducción del control de emisiones, de todos los reglajes y ajustes del auto. Pues nos resta ir a dar una vuelta con el buen Lalo y para que ustedes lo conozcan.
Muy bien, nos vamos ya aquí a la prueba de manejo. Lalo, ¿cómo ves este zapatito? Buenas tardes. ¿Qué dices? Pues nada, aquí con saludándolos con mucho gusto, agradeciendo sus visitas a nuestros videos. Y bueno, esta es otra invitación a este hermoso Renault 5 1978, la versión TL, que la verdad, miren ustedes, me encanta a mí, sobre todo Renault, que tiene muchos detalles, como son pues estas palanquitas, soluciones muy prácticas, este espacio para poner monedas, objetos, el arranque es tipo como los porches, sí, del lado izquierdo. La verdad es que, pues a pesar de ser un coche muy sencillo, con muy buenas soluciones, ¿no? Muy prácticas. En Europa tuvo mucho éxito este vehículo, bueno, en México también, no, incluso bueno. Formidable, porque hasta Telmex lo tenía como todo vehículo. El mundo usaba uno. Lo que me gustó bastante de este vehículo es el tablero, el diseño del tablero va con el volante y con las vestiduras. Así es muy uniforme el diseño interior. El color se me hace único. Azul Guanajuato se llama. Guanajuato. Azul okay. Guanajuato. Así es como está facturado este vehículo, que cuenta con su factura original y su manual de propietario, aunque es una réplica muy bien hecha. Sus viseras. Aquí quiero mencionarles, miren ustedes, pues ahí trae su espejo de vanidad, que para la época pues no era muy común. Su espejo con día-noche, la verdad, bastante bien. La verdad es un vehículo que merece la pena. A mí me gusta mucho. Tiene algunos detalles que creo que pueden ser detallados con poco y dejarlo muy bien. Digo, obviamente, pues en el precio también lo van a ver. Que yo creo que este auto va a irse bastante rápido, Lalo. Así es. Les comento, yo soy una persona alta. Ya se los había dicho. Y vamos, no tengo problema en manejarlo. Sí, vas cómodo, ¿no, Lalo? Sí. Sí, el volante está de muy buen tamaño para poderlo pues, manejar. Los pedales, pues vean, está muy amplio. Aunque se vea un carro pequeño, pero es un carro amplio. Así es, como similar al Mini, ¿no? Correcto. Y otra cosa, bueno, aquí trae para la ventilación, que por ahí se alcanza a escuchar. Y para las intermitentes, ¿no? Que ahí se alcanzan a ver. Y pues el freno de mano también prende ahí el testigo del freno de mano. Ahorita vamos a ir. Otra cosa es que este coche fue acondicionado todo perfectamente bien para que ustedes lo puedan disfrutar. Trae la suspensión nueva. Es un auto que está revisado toda la cuestión eléctrica, mecánica y por supuesto legal, para que ustedes solamente se preocupen de echarle gasolina e ir a disfrutar un vehículo. Sus placas de auto antiguo. Legales, con su dictamen del Instituto Politécnico y su holograma, que aquí está, el holograma de auto antiguo de este fabuloso Renault 5, que, pues bueno, traía 59 caballos, que se comercializaba con 60 caballos realmente, ¿no? Lo cerraban, lo redondeaban el número. Pues responde bastante bien. Ahorita se los vamos a mostrar. Sus instrumentos funcionan perfecto. Sí, la verdad es que está muy bien este auto. Es un auto para disfrutar. Y bueno, ¿qué más? Que ahorita se van a poner de moda porque viene ya el remake con el auto eléctrico, el Renault 5 eléctrico. Los instrumentos, vean ustedes. Cambios bastante bien. Frenos de disco delanteros, que eso le ayuda. Y para la época, pues eran pues bastante adelantados, porque no todos los coches traían frenos de disco. Los Volkswagen Sedan de ese año, pues venían con frenos de tambor. Entonces, Renault, pues como lo hemos platicado en otros videos, siempre ha sido como que una marca que se ha adelantado a su época y que ha ofrecido bastantes innovaciones. Y qué se diga del confort, la suspensión es muy cómoda, es un coche que a pesar de que el terreno esté accidentado es bastante confortable, ¿no? Los asientos muy cómodos. Sí, eso siempre se ha caracterizado Renault también por tener unos asientos muy cómodos y muy confortables. Pues muy bien amigos, este vehículo ya está disponible en nuestro patio, lo pueden
ver, visitar, manejar y llevárselo a casa para disfrutarlo, seguirlo apapachando, que le cae muy bien a todos los coches que tenemos, que los quieran, que los disfruten y los apapachen. Este auto ya está disponible. Ya saben, amigos, nuestras redes sociales, estamos en este canal de YouTube, en Instagram también como Autoconcepto Used Cars. Estamos también en Facebook como Autoconcepto. Nuestros números, el de oficina, 55 15 43 56 13. Estamos también en los números móviles 56 11 25 81 82, en el 55 25 88 33 30. Donde con mucho gusto les atendemos también por vía WhatsApp y Telegram. Y nuestro correo electrónico autoconceptoinfo@gmail.com, donde también podemos resolver sus dudas. El precio de esta unidad en la descripción de este video. Y los esperamos con mucho gusto. Gracias. Hasta luego.